Dos personas fueron capturadas por unidades de la Policía Nacional tras operativos de registro y control desplegados en diferentes municipios de su jurisdicción. El primer caso lo reporta la Policía Nacional en el municipio de Puerto Wilches, donde tras labores de investigación, unidades de la SIJÍN capturaron al presunto responsable de un hurto de elementos a una entidad prestadora de servicios en esa localidad. Este sujeto capturado estaba solicitado por el juzgado cuarto municipal de Barranca Bermeja, sindicado del delito de daño en bien ajeno y hurto calificado y agravado. El porte ilegal de armas, hay captura por la información de la ciudadanía, por un porte ilegal de armas a una persona en los cuales se le encontró una escopeta y un arma de fuego corta, un revólver, en los cuales fue colocado a disposición de la autoridad competente. La otra captura la realizan unidades de la Policía Nacional en el municipio de Puerto Parra, donde fue detenido un hombre a quien se le halló un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, 4 cartuchos para el mismo y un revólver Smith Wesson con 5 cartuchos para el mismo. En Barranca Bermeja hay un capturado por el delito de hurto calificado y agravado por orden judicial. Con la investigación se llega a esta persona, por el llamamiento de este orden judicial, hay la captura y colocada a la autoridad competente. Ambos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.